La Asociación Española de Ciudades del Vino, referente del turismo del vino en España, celebra su Asamblea General en febrero de 2019 en La Palma del Condado. El vino, de nuevo, se hace presente en La Palma. El vino como valor añadido a la riqueza patrimonial y gastronómica de nuestro pueblo, como símbolo de cultura que contribuye a dinamizar su turismo. Marzo también vendrá con olor a vino con el primer encuentro vitivinícola de Huelva. Urbano como forma de expresión ya forma parte del paisaje urbano de La Palma. Arte callejero de la mano de Jacobo Palos. Obras no solo artísticas, sino un vehículo directo para rendir un homenaje al deporte, presente en el día a día de La Palma. Y ahora con el mural continuo más grande de España. Digno de visitar, digno de contemplar, para recordar que llevamos a gala ser ciudad europea del deporte. La Palma del Condado dedica el año 2019 al palmerino ilustre Manuel Siurot. Una gran ocasión para conocerlo en la tierra que lo vio nacer y adentrarse en el vasto patrimonio de la ciudad. Conoceremos así La Palma a través de Siurot y a Siurot a través de La Palma. Manuel Siurot, un hombre de su tiempo, que no solo se dedicó a la pedagogía, sino que también destacó como abogado, político, escritor, poeta o periodista. Una oportunidad de mirar a La Palma a través de la polifacética dimensión de Manuel Siurot.